Buenos días, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este viernes, último día de la semana de clases. Así que sean bienvenidos a la última clase de esta semana. Los dejo con el profe Emmanuel que los quiere saludar. Hola, hola, hola. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos por acá, ¿verdad? Y pues deseando que todo vaya de la mejor manera, pues este día le toca a señor Verónica impartir la clase para los octavos grados, ¿verdad? Cualquier cosa, vamos a estar pendientes de la clase por cualquier apoyo, cualquier duda o cualquier comentario que surja, ¿verdad? Así que pues los dejo en buenas manos y feliz día y feliz fin de semana para todos. Ok, profe, gracias. Bueno, pues el fin de semana, ¿verdad? Descansar, a disfrutar en familia. Y también vamos a trabajar este día lo que es la reflexión, ¿verdad? Como contenido socioemocional. Finalizamos con el proyecto de vida. Luego, pues vamos a hacer una retroalimentación de la cultura inca que trabajaron con el profe el día miércoles y posteriormente vamos al desarrollo de nuestra cultura chicha, que sería la última que se va a trabajar y ya tenemos lo que son las cuatro culturas prehispánicas de América. Recuerde que en base a ese tema vamos a entregar la primera evaluación, que sería nuestro proyecto. Nuestro proyecto basado en el legado de las culturas prehispánicas de América. Recuerde que es de forma individual. Cada uno de ustedes va a trabajar un tema diferente, cultura maya, cultura azteca, inca, chicha. Así que cada uno de ustedes, si no se recuerda, puede ir a hojear lo que es el detalle de tarea. ¿Dónde está? Ya les enviaron el Drive sus tutores. Además de eso, está en la carpeta del Drive de octavo en la materia de sociales y en la plataforma Santillana. Ahí tenemos también alojados lo que son las guías. Tenemos también los videos de clase y toda la información acerca de la materia, como el detalle en nuestro proyecto, en la carpeta de guías, ahí lo va a encontrar. ¿Ok? Entonces, pasamos a nuestro siguiente punto, que es el contenido emocional.
Ok, luego de observar o visualizar lo que es el video sobre proyecto de vida, creo que ya tenemos claro, ¿verdad?, qué es un proyecto de vida y que el proyecto de vida lo podemos realizar a corto, mediano o largo plazo. Ahora quiero que me den su opinión con respecto a proyecto de vida. Vamos a ver. Ya están habilitados los micrófonos. Ahí de una manita. Adriel, muy bien, Adriel. Hola, hola, chicos. Ya creo que ya están habilitados. Puede probar. Abriendo su micrófono. Ah, David, Adriel, pruebe. Permítame. Yo creo que ya están habilitados. Sí. Ya, puede abrirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenés que darle entonces. Bueno, estamos tratando de habilitar los micrófonos para todos, así que paciencia, ¿verdad? Recuerde de que pues vamos. Vamos a esperar que hemos tenido problemas técnicos, pero en un momento estamos resolviendo. Bueno, vamos a probar acá a ver si podemos tratar de habilitarlos. Ahí veo yo una mano levantada, pero vamos a ver. Yo creo que ahorita ya podemos. Ah, sí, vamos a ver. No sé si podemos. Aquí no está. Bien. David. Vamos a esperar un minuto que el señor está resolviendo. Bueno, las disculpas del caso, ahí está tratando señor resolver, algo ha pasado, así que paciencita, ya vamos a tratar de salir adelante, así que pues bueno, vamos a esperar un minuto. Hola, hola. Hola. Sí, estamos tratando de resolver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver si podemos activar. Ayúdeme si puede activar un micrófono, por favor, para probarlo. Muy bien, hola, sí, profe. ¿Verdad? Sí se puede. Excelente. Ah, va, ok. Bueno, volvemos aquí con seño Verónica.
Hola, hola. Disculpas la del caso, ¿verdad? Que se le había dado el pase de coanfitrión al profe y nos habíamos bloqueado. Pero ya estamos acá, así que disculpas del caso. Ahora sí, Adriel, lo escuchamos. Hola, hola. ¿O alguien más que quiera dar soporte sobre el proyecto de vida? Bueno, señor. Ricardo Sánchez. Ah, ok, Ricardo. Que tenemos que trazar nuestro proyecto y así vemos nuestra fortaleza y debilidad y vemos en qué estamos fallando, en qué hemos logrado cumplir y así vamos trazando nuestro proyecto para cumplir nuestras metas. Excelente, gracias por su aporte, Ricardo. ¿Alguien más que quiera dar soporte? Hola, hola. Vamos a ver un representante de octavo C. ¿Estará por ahí? ¿Tenemos una manita? Adriel, ahora sí, lo escuchamos. A Adriel, no le escuchamos. No sé qué pasó. Bueno, niños, entonces yo creo que ahí tiene problemitas Adriel con su micrófono porque se ve que se abre, pero no se escucha. Mientras soluciona, recuerde que es importantísimo lo que es nuestro proyecto de vida, porque, bueno, tenemos que tener, como dice ahí, las fortalezas y las debilidades muy presentes, ¿verdad? Y ver qué es, cuáles son y tratar de resolverlas para que en un futuro este proyecto de vida se llegue a concretar, ¿verdad? Así que pues yo creo que ayer hacíamos una encuestita y veíamos que la gran antier, en el día de la clase, y veíamos que la gran mayoría tiene su proyecto de vida ya establecido, ¿verdad? Recuerde que pues estas cuestiones no es una cosa de un día para otro, sino que requiere tiempo nuestro proyecto, pero es importante que lo tengamos, ¿verdad? Bien, dejo con ustedes al señor Verónica. Ok, sí, ¿verdad? Tiene que adaptarse, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y trazarse los objetivos, ¿verdad? Pero esos objetivos que se puedan cumplir, al igual que las metas que usted se proponga como proyecto de vida. Muy bien, gracias. Pasamos a lo siguiente. Ahora sí, nos vamos a lo que es el desarrollo. Acá en el desarrollo vamos a realizar lo que es nuestra retroalimentación a través de una votación. Entonces, ahorita yo les pongo en pantalla lo que es la votación, ¿verdad? Con respecto a la retroalimentación de los incas. Vamos a ver, creo que ahí les aparece. Son tres preguntitas y usted tiene que votar haciendo alusión a las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿Machu Picchu es considerado patrimonio de la humanidad? ¿Sí o no? Ahí usted tiene que marcar. Vamos a ver, chicos, vamos. Marcamos nuestra opción. Va la encuesta y va la encuesta. Vamos, vamos. Colaboremos. Luego está la segunda pregunta. Ok, ahí les aparece siguiente pregunta, vamos. Pero no. La segunda pregunta, usted la está viendo en pantalla. ¿El Sapa Inca era considerado hijo
de la luna, la opción se pone sí o no. Y el panaca era representación de la nobleza. Usted decide según lo que entendieron en la clase del día miércoles con los incas, lo que es sí o no. Ahí vamos, nos quedan todavía 33 segundos para responder. Vamos chicos, ahí solo tiene que tocar en pantalla. Ok, usted solo le da siguiente y le da enviar. Bueno, nos finalizamos con 2 minutos y medio, así que finalizamos. Ok, compartimos los resultados y ahí vemos en pantalla. Vamos a ver cómo respondieron. Machu Picchu es considerado patrimonio de la humanidad. Correcto, ahí tenemos el porcentaje. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, el 98% de 40 estudiantes. El 90%. El Zampa Inca era considerado hijo de la luna. Vamos a ver, el 24% dice que sí y el 76% dice que no. Pues estamos en lo correcto. No, ¿verdad? Era considerado hijo del sol. Y vamos con la tercera, lo puede ver usted en pantalla. ¿El panaca era representación de la nobleza? Dicen sí el 68% y no el 32%. La respuesta correcta es sí. Muy bien. Correcto. Muy bien. ¿Pusieron atención en la clase? Excelente, chicos. Ok. Bueno, pues ahora continuamos con nuestro desarrollo. Eso era una breve retroalimentación con respecto a los incas. Ahora bien, vamos al tema los chichas o muiscas. Se dio entre los años 500 antes de Cristo a 1500 después de Cristo. Nuestro indicador de logro es argumentar con interés la influencia de aportes culturales, científicos y tecnológicos de las civilizaciones de América en la época actual. Ahora bien, pasamos a la siguiente lámina. Ahí está. Primer punto, vamos a trabajar lo que es la ubicación. La ubicación se extendieron desde Nicaragua y Costa Rica hasta Ecuador. Prácticamente abarca una parte de Centroamérica, ¿verdad? La parte sur de Nicaragua, Costa Rica, hasta llegar a Ecuador, parte de Sudamérica. Y se difundieron en territorios de la actual República de Colombia. Cuando los españoles llegaron al territorio colombiano, el pueblo indígena más adelantado era el chicha o muisca, en el altiplano cundiboyacense, y se consideraba que este pueblo alcanzó el grado de desarrollo cultural más importante entre los aborígenes de Sudamérica. El pueblo, ¿verdad?, con excelentes orfebres, ceramistas y tejedores. Pues otra de las características principales es que el término muisca sirve para reunir a todos los grupos indígenas que ocuparon las tierras altas de la cordillera oriental. Eso se da entre el páramo de Sumpac y el nevado de Cocuy, sobre el área
de 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente en el altiplano Cundiyubacense. Pues esto se encuentran numerosos lagunas como las de Guatativa y Tota, ¿verdad?, que fueron sangradas dentro de la religiosidad muisca. Pasamos a la siguiente lámina. La organización política. Bueno, pues acá considerado su gobierno que estaba dirigido por grandes estados militares o caciques que ejercían todo el poder político, militar y religioso. Estaba asistido por un consejo de ancianos. La unidad de organización política era la capitanía, que estaba conformado por grupos de personas unidas por el lazo materno y clasificada por su jerarquía y tamaño. Las capitanías cumplían las funciones territoriales y organizativas, ya que sus miembros trabajaban en tierras comunes. La unión de varias capitanías constituyeron los cacicascos, que era la coalición de varios cacicascos, constituyeron extensas unidades territoriales llamadas también confederaciones. Esas confederaciones, pues al arribo de los españoles, se clasificaron en cuatro. Estaba la Confederación de Bacatá o Bogotá, que era gobernada por el Zipa y comprendía lo que hoy es la sabana de Bogotá y el altiplano cundiboyacense. La segunda confederación se le denominaba Unza o Tunja, que era dirigida por el Zaque y comprendía zonas frías del norte de la Cundinamarca y gran parte de Boyacá. La tercera confederación se le denominaba Tundama o Duitama, que estaba comprendida parte del noriente de Boyacá. Y la cuarta confederación se le denominaba Sogamoso o Iraca, que era la sede del principal centro religioso de los muiscas y dedicado a la adoración del sol. Así estaba organizado lo que es políticamente, ¿verdad?, los chichas, principalmente porque su gobierno estaba dirigido por grandes estados militares o caciques. A eso se le denominaban también. Ahora bien, pasamos aquí a lo que es la organización económica. En la organización económica, prácticamente su economía se basaba en la agricultura, que fue la principal base de su economía, que estaba centrada en el cultivo del maíz y las legumbres. Explotaron los yacimientos salinos de la cordillera y comerciaron con los pueblos vecinos. Los muiscas cultivaban y consumían producto de todos los pisos térmicos. Y en las tierras altas lograron cultivar papas, arrachas y raíces, como las lechugas, las ibias y los cubios. En las zonas templadas y cálidas cultivaron maíz, yuca, auyama, aguacate, papas y árboles frutales, ¿verdad? Prácticamente también los muiscas comerciaban sus productos en mercados libres y ferias locales. Practicaban el trueque, a lo que se le denominaba intercambio de productos, ¿verdad?, de unos productos por otros. Y de esta forma, pues, obtenían sal del Zipaquira, esmeraldas de Mozo, así como plumas y pieles de animales de las zonas bajas en los actuales llanos orientales. Básicamente, la economía, ¿verdad? La base de la economía muisca era la agricultura. Por eso era que cultivaban y consumían productos de todos los pisos térmicos, porque en las tierras altas lograron cultivar los diferentes cultivos que mencionamos. Acá lo tenemos en pantalla, como las papas, las arachas, lechugas, las ibias y los cubios. La organización social, cómo estaban organizados, ¿verdad? ¿Cómo era su estratificación social? Bueno, pues tenía como base a la familia,
las familias estaban agrupadas en clanes. Varios clanes formaban una tribu. Y en conjunto, pues, las tribus se denominaban confederaciones. La sociedad muisca estaba formada por los siguientes grupos: caciques, los jeques o sacerdotes, los huechas o guerreros, el pueblo y los esclavos. ¿Quiénes eran los caciques? Los caciques tenían como función, ¿verdad?, la organización de los trabajos comunales y de los mercados, así como la dirección de los ejércitos en las guerras, que eran los que se encargaban de ejercer, ¿verdad?, tomar direcciones en las guerras. Teníamos a los jeques o sacerdotes, que eran los encargados de las ceremonias y el culto religioso. También tenían funciones de médicos. Los huechas o guerreros, junto con los jeques, formaban parte del sector dirigente muisca. El pueblo estaba compuesto principalmente por agricultores que pagaban los impuestos con tributos, con trabajo, y también formaban parte de ese grupo los artesanos, los orfebres, los comerciantes y los mineros. Los esclavos eran prisioneros de guerra y miembros de la comunidad que habían caído en ese estado por distintas razones, por ejemplo, deudas y traiciones. Además, servían de víctimas como algunos sacrificios religiosos. Pasamos a la religión. Con respecto a la religión, los muiscas eran muy religiosos y las lagunas fueron sus principales adoratorios o templos, ¿verdad? Una característica principal que los muiscas eran politeístas. Intentaban explicar los misterios de la vida cotidiana y los fenómenos naturales, por ejemplo, el viento, los rayos, la lluvia, la luna y el sol, a través de mitos y leyendas. Por ello representaban sus deidades como elementos y fenómenos a la naturaleza, ¿verdad? Entre sus principales dioses, vamos a ver, tenemos a Chiminihuahua, que era el dios creador, Sue, dios del sol, Chía, diosa de la luna, Sia, dios del agua, Bochica, dios civilizador, Bachué, diosa madre de la creación, Chicchacún, dios de los labradores y comerciantes. Por eso se les consideraba muy religiosos, porque creían en muchos dioses, ¿verdad? Para cada una deidad tenían un dios creador. Señor. Muy bien. Hola, hola. Pero, ¿y cómo será de que se ha conservado esa información hasta hoy en día? Hay escritos, ¿verdad? Hay escritos en los cuales de antes de la conquista, esta información pues es verídica, y todavía a través de eso vemos vestigios y fuentes, ¿verdad? Como los sitios arqueológicos o sitios de adoraciones en donde se representaba, porque también acuérdese, ¿verdad?, que ellos tenían avances tecnológicos, no como aparatos electrónicos, pero sí, ¿verdad?, se guiaban a través de las diferentes deidades, como por ejemplo, si hablamos del dios del sol, pues ellos se basaban la hora, se basaban, podían como predicciones astronómicas, ¿verdad? Más que todo, ellos se basaban en todo eso. Si estaban en una posición de la Tierra, pues ellos sabían qué horas eran, el día, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos como mito, pero no, en realidad fue, ¿verdad?, una de las principales características que se dan durante esa época. Y nosotros vemos documentales en los cuales se plantean que podrían ser, ¿verdad?,
ovnis o extraterrestres. Hay muchos documentales que ustedes los pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, en History Channel, donde se dan, ¿verdad? Y hacen alusiones a todos esos avances que nos presentaron durante esa época, porque si nos estamos hablando antes de Cristo, ¿verdad? Y estamos hablando 500 años antes de Cristo, y pues entrando al, prácticamente al 1500 después de Cristo, donde se dan todas estas deidades. Entonces, puede, por los vestigios que se han encontrado, pues es muy acertado, Ricardo. Es decir, de que ellos tenían alguna práctica de la escritura. Ah, sí, sí. También, ¿verdad? Con respecto, bueno, prácticamente podemos ver muestra de ello en los sitios arqueológicos. Si usted revisa, ¿verdad? En la cultura maya, las pirámides que ellos hacían, incluso ellos dejaban un espacio mucho en lo creencia, ¿verdad? Del equinoccio, de los eclipses, de los, todos los avances en cuanto a la astronomía, porque eso también fue un avance científico durante esa época. Pero los chichas no tuvieron un avance culturalmente y científico como los mayas, ¿verdad? Y los aztecas, pero sí creyeron mucho, ¿verdad? En todos sus deidades. No sé si hay otra pregunta. Es decir, que por las como esculturas que ellos hacían, es que se sacaron los nombres de esos dioses que ellos creían. Ah, sí, están también escritos en los códices o jeroglíficos, como nosotros los conocemos, pero son escrituras que se encuentran grabados, pictográficos, en las diferentes pirámides o piedras. No sé si ustedes han visitado el Tazumal. El Tazumal es una descendencia maya que está acá en nuestro país. Y ahí hay representaciones en el museo, ¿verdad? De grabados pictográficos y también códices, ¿verdad? Donde estaban las representaciones en rocas y hacen alusiones también a los dioses, ¿verdad? Ahí, aquí sí nosotros podemos ver en una pequeña representación, pero por ejemplo en Guatemala, Tikal, en Copán también, creo que está en Honduras, pues ahí hay más grabado, ¿verdad? Hay más representación de la cultura maya. ¿Ok? Si no hay preguntas, pasamos a los aportes culturales. Bueno, pues en los aportes culturales, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la cultura chicha tuvo un menor grado, ¿verdad? En cuanto a la cultura, pero también dice que se utilizó la escritura jeroglífica y fueron expertos en la fabricación de objetos de oro y bronce. Ellos tenían altas técnicas de fundición y se destacaron también como magníficos orfebres. Trabajaron la cerámica y moldearon vasijas que decoraron unas figuras geométricas humanas y de animales. El manejo de la arcilla también se hizo de ellos alfareros o ceramistas que también trabajaron en la orfebrería y utilizaron agujas de hueso para coser y colores como el azul, ¿verdad? Que sacaban del añil y el amarillo rojizo del achiote. Pues esos son algunos de los aportes culturales que se manifiestan en la cultura chicha. No tuvieron muchos aportes, pero sí, ¿verdad? Fueron expertos en la fabricación de objetos de oro. Es decir, que durante la zona en los que ellos habitaban, pues había fuerte cantidades de minas de oro, minas de bronce, en la cual ellos tuvieron la mejor técnica de fundición, ¿verdad?
acá vemos los aportes científicos, aunque no padecía un desarrollo científico tan avanzado como las altas civilizaciones amerindias, utilizaban la escritura pictográfica y desarrollaron una fina orfebrería de oro. O sea que ellos fueron muy buenos, ¿verdad?, en las escrituras pictográficas. Y finalizamos. Eso es con respecto a la cultura chicha, ¿verdad? Ahora que hemos finalizado las cuatro culturas, usted ya tiene mayor información para poder realizar su proyecto. Recuerde de que están divididos por temas y cada uno tiene un tema, ¿verdad? Un tema diferente y se les ha dado a conocer, ¿verdad?, lo que se le pide, lo que es ubicación, organización social, económica, política, la religión, los aportes culturales y los aportes científicos. Usted puede visualizar los videos de la clase para poder realizar su proyecto. Además de eso, están en las guías, donde están alojadas las guías, en el Drive de octavo y en la plataforma Santillana, usted se va a recursos. Y en la biblioteca general, ahí aparecen las guías y donde usted puede buscar toda la información. También tiene su libro de texto para que usted pueda basarse y poder realizar lo que es el proyecto, ¿verdad? Que es la entrega del brochure, tríptico, folleto, como es reconocido. No sé si tenemos pregunta con respecto a este tema. Señor. Hola. No, señor. ¿Para cuándo está la entrega del proyecto? Según el ordenador, es el 21 de abril. Vaya, gracias. Ahí revisemos el detalle, porque no sé si me he cruzado la fecha con otro grado, pero la fecha que esté en el ordenador, esa es la fecha que vamos, señor, a es el 19. 19. Ok, gracias, chicos, gracias. Pues estaba dando la fecha de otro grado, pero ahí está en el ordenador, gracias, dicen 19, ¿verdad? 19. Así que si tiene pregunta, igual también a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Nos puede escribir a través del correo electrónico o le solicita el WhatsApp a su tutor para que usted pueda resolver si tiene dudas para la realización de su proyecto. Si hay preguntas también sobre los temas que se están impartiendo en Canal 10, también nos puede consultar, ¿verdad? No hay ningún problema. Estamos para ayudar y solventar cualquier inquietud que tenga. De mi parte, pues nos quedamos hasta acá. Si no hay preguntas, y nos vemos el día lunes. El profe, no sé si se va a despedir. Hola, hola, sí, espero que haya sido de beneficio esta clase, ¿verdad? Que estos aportes pues les ayuden con su actividad. Y pues esperamos que la haya pasado bien y que pase un feliz fin de semana y descanse, ¿verdad? Nos vemos en la otra sesión. Así que cuídense mucho. Adiós. Adiós, profe, cuídese. Adiós, señor. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Señor. Feliz día. Adiós, profe. Adiós, señor. Adiós, feliz día. Adiós. Cuídense. Adiós a todos. Feliz día.